Bueno, mi nombre es Norberto Arancegui. Yo soy docente de acá de la Facultad de Odontología desde hace 26 años y hace 4 años atrás me eligieron para representar a los docentes en la universidad, en la obra social de la Universidad Nacional de Rosario, y ayer obtuve un respaldo para volver otros 4 años más a representar a los docentes en ese cargo. Me dieron un gran honor para volver a tratar de mantener el nivel que tenemos en nuestra obra social, que sin ningún lugar a dudas todos los prestadores pueden dar fe de ello. Creo que no hay ningún tipo de dudas acerca de la calidad de prestaciones que damos. La obra social tiene un consejo de administración en el cual está presidido por justamente un presidente, en este caso una presidente, que es la doctora Lombardi, y tenemos dos representantes de todos los docentes, dos representantes de todos los no docentes, hay un representante por el gremio no docente, un representante por el gremio docente y dos representantes por la conducción de la universidad, el rector, y uno por el Consejo Superior. La comisión, tenemos, digamos, la reafirmación de aquellas tareas administrativas. Colaboramos estrechamente con la presidencia en la elaboración de los planes y también en el estudio de los casos específicos en los cuales sale más allá de lo establecido. A ver, pongo un ejemplo. Viene una persona que se le ha indicado un tratamiento que no es un tratamiento común. Entonces, en ese caso hay que hacer un estudio específico de eso, ver qué es lo que aconsejan los médicos especialistas, qué es lo que aconsejan nuestros médicos auditores y tomar una decisión si se puede o no se puede dar curso a ese pedido. Fueron 2 días, lunes y martes, en los cuales hubo una concurrencia importante. Acá están los datos. Concurrieron a votar 1.985 personas. Nuestra lista sacó 1.407 votos, que es el 70,88%, 71% de los votos. Y esto nos está dando una idea de que se ha reafirmado por parte de los afiliados la, peco quizá de falta de humildad, la buena conducción que tiene la obra social. Se ha reafirmado la conducción de la obra social. Da cuentas de una satisfacción por parte de los afiliados, de cómo se lo trata en los casos en los cuales tiene que usar la obra social. Los casos importantes, porque creo que cuando uno necesita de ir al médico no lo hace por gusto, sino lo hace por una real necesidad. Entonces, llegar a cualquier centro de salud y que uno sea bien recibido por tener su obra social, entonces eso da cuenta de que la gente se siente satisfecho y eso se refleja en los números. El desafío es seguir trabajando con la misma línea. Tenemos ahora lo más grave, es el aumento de las prestaciones, del costo de las prestaciones y las nuevas prestaciones médicas que tienen un costo elevadísimo y que debemos de tener muchísimo cuidado en la sobreindicación. Eso forma parte de la labor de auditoría médica. Pero no podemos dejar de dar a los afiliados
aquellas prestaciones que son indispensables. Hemos incluido, por ejemplo, la fertilización in vitro dentro de las prestaciones. Somos una de las primeras obras sociales que lo hemos logrado. Los implantes dentales, la ortodoncia. Todas esas prestaciones el afiliado lo puede ver en la página web que tiene la obra social, que es www.obrasocialosunr.com.ar. Las tareas que tenemos que encarar en este nuevo periodo, la más importante, la de más peso, es el nuevo edificio. Estamos en un edificio que nos ha quedado chico, que tiene problemas estructurales, y la obra social cuenta con un edificio en la calle Santa Fe al 2500 que está en obras desde hace casi 30 años y que esta conducción ha decidido poner en marcha, terminarla, y eso nos va a dar 3 pisos, de los cuales 2 van a ser para atención al público. O sea que vamos a triplicar el espacio y le tenemos que restar el hecho de que muchas de las autorizaciones hoy día son online. O sea, nuestros afiliados van directamente al laboratorio que le han indicado el análisis y lo único que hacen es presentar la orden y la autorización se hace online. Yeah.